Cuando uno dice, muchas veces en nuestro país, uno escucha y la historia, uno dice, único deportista futbolista activo profesional en el mundo que logra jugar al fútbol con esta alteración morfológica de su pie, es Miguel Rifo. Pero ¿qué es lo que hace que Miguel Rifo logre jugar al fútbol? Más allá de la cirugía correctiva que se hizo, y no es una, sino que muchas, son varias. Es justamente ese apetito voraz de querer conseguir un sueño de un niño, el sueño de un niño que quiere jugar, tal vez, y no quiero herir susceptibilidades de otros clubes que son muy importantes de la región y del país, pero Colo-Colo, cualquier niño quisiera jugar en Colo-Colo y seguramente en el club de sus amores. Bueno, Miguel Rifona llega a Pedreros, llega al Monumental a tocar las puertas porque él tenía un sueño, y claramente cuando se ven enfrentados a la dificultad, a esta alteración morfológica en su pie, le dicen que era imposible. Si de hecho, cuando estamos planteando, Manuel, de que es el único deportista en el mundo, futbolista en el mundo, que juega profesionalmente y a los niveles que él llega, clasificatoria, Copa América, juega en la selección preolímpica, selección nacional, en Colo-Colo, multicampeón en Colo-Colo, capitán de Colo-Colo, es porque sencillamente él no había nada que le pudiera impedir de su lógica de niño, y no comprendía cuando le decían que esto es imposible. Y él dice, doctor, opéreme, es que no me puedo arriesgar, opéreme. Con tan niño, él asumía la responsabilidad, porque estaba asumiendo también el desafío de querer conseguir esos sueños, sueños que muchos niños tienen. Y aquí viene un poco, Manuel, lo que hemos conversado tantas veces y en forma tan reiterativa. ¿Cuántas veces frente a una problemática la gente se cae? ¿Cuántas veces ante el primer escollo la gente renuncia a seguir bregando para conseguir esos sueños? ¿Cuántas veces la gente frente a una simpleza sencillamente baja los brazos? Y si hay una característica que tienen los deportistas de alta competencia, es la resiliencia. Como muchos seres humanos en otra actividad humana, Manuel, que también lo tienen. Pero uno lo desarrolla, uno viene con eso. ¿Qué es lo que te hace sacar adelante la tarea? Hay gente que no baja jamás los brazos. ¿Será la motivación por tus sueños? ¿Será porque es tanto lo que amas el perseguir la meta de manera voraz, pertinaz en el esfuerzo y poder conseguirla? Es un sinnúmero de situaciones. Terminan siendo monos porfiados que van y golpean la puerta y le cierran la puerta en la cara, la vida, la contingencia, la situación, y vuelven a golpear y vuelven a ir. Y de tanto ir cántaro al agua que termina rompiéndose muchas veces. Pero aquí es tanto que golpeo la puerta que la puerta se termina abriendo.